Muy buenas tardes, muchas gracias por, por permanecer con, con nosotras y con nosotros aquí. Eh, bienvenidas también a esta segunda mesa de, de esta primera jornada eh, que lleva por título diálogos de investigación. Eh, y bueno, pues eh, empezaremos también, esta mesa es preámbulo de, de una visita que tendremos a la exposición donde participan estos tres artistas. Y bueno, la idea de esta mesa es eh, escucharles, tener un diálogo más a partir de sus propuestas y sus eh, investigaciones y reflexiones creativas. Eh, voy a presentarlos a los tres y en el orden en el que van a presentar. Y, y trataré de apuntar algunas eh, breves reflexiones eh, sobre sus presentaciones. Eh, Jung-sung-kim, eh, perdóname si no se lo digo correctamente, obtuvo su licenciatura en artes plásticas en la, univers en la Universidad de Sejong, en Corea la maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos en la UNAM, en la Ciudad de México. Ha impartido clases y talleres en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, el Museo de Arte Moderno, el Centro Cultural de Oro, Estado de México. Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas, tanto en galerías y museos como en espacios públicos, en Corea, México, Alemania, Italia y Ecuador. Fue seleccionada y premiada en convocatorias nacionales e internacionales, entre las cuales destacan la Quinta Bienal de Arte Lumen, la Treceava Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Salce, en 2022 en México, la Bienal Puebla de Los Ángeles en México, Artistas Visuales 2019, Art... Eh, ¿me ayudas? John -Gee. John -Gee. John -Gee. Eh, de la igual... Eh, Jonggi. <laughs> Cultural Foundation en Corea del Sur, eh, en, eh, también en Alemania, eh, en España, me, tuvo mención honorífica también en la Bienal de Pintura Rufino Tamayo en México, la Bienal eh, Nacional de México, concurso Jong-ang eh, de Bellas Artes en Corea, ¿sí? eh, y el concurso de Escultura de Estudiantes Coreanos en Seúl, Corea. Actualmente se desarrolla como pintora, estudiante del doctorado en artes visuales, artes escénicas e, In e interdisciplina de Limbal, y eh, es docente de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de Esmeralda, miembro del Sistema Nacional de Creadores eh, desde el 2021. Eh, te doy la palabra y luego presento a los demás. ¿Te parece bien? Sí. Uh -huh. Hola, buenas tardes. Uh, voy a iniciar mi diálogo explicando de esta pieza que estamos viendo. Uh, yo nací en una ciudad pequeña de Corea, luego un momento vivía en el, en el campo. Luego desde mi licenciatura uh, viví en capital de Corea con orientación de pintura occidental. En este momento de licenciatura, mis maestros me enseñaron historia de artes, de Europa y Estados Unidos. También me enseñaron métodos de producir obras, también trajeron de mismos países. Aunque estudiando tantas de cosas de Europa, me di cuenta que no puedo evitar de mi origen, mi pasado, mis experiencias. Entonces, por eso realizé esta pieza, un espacio, un cuadro, y puede ser un, una casa, un cuarto, que siempre está pegadas de aquí, aunque está abiertas. Entonces siempre en mis piezas me di cuenta que inicia de mi origen, aunque recibiendo muchas cosas nuevas. Entonces, en esta, esta charla fue explicar de mi obra general como en, en mi licenciatura yo vivía muy lejos y dos obra de... De ida y tus obras de regresos en metro. En este momento yo dibujaba todo, casi todos los días la gente de metro. Y luego, con este fase, quería hacer, quería hacer un escenario. En otra parte, en este momento, yo imaginaba muchos que estoy en un teatro, soy de extra o de la espectador. Depende estoy aquí esperando que inicie de función, depende llegaba la gente, por ejemplo de gente que pide dinero, que vendiendo cosas. Entonces imaginando este cosas y al final hice esta este serie de obras como un escenario de teatro con escultóricos. pero quería me, con, aquí me, me, uh, quiero mencionar que la mayoría de obras inicia como observando mi vida cotidiana. Siguiente pieza que, que hice con, después de mi, mi viaje a India. En Corea, para cantar, siempre necesitaba ir karaoke. Y, pero los hindus que, que encontré allá, que cantando cualquier lugar cualquier objeto que encuentra tocando y cantando. Entonces, que, que pensé del sistema sistema capitalizado de juego de Corea. Porque aparte no, no son los sistematizados que no canto bien este karaoke. Nosotros pensamos que no juega bien. Entonces siempre estoy clasificado que la gente que no juega bien. Y aparte los coreanos no, no canta afuera de la, este karaoke, ¿no? Entonces, planes de este piezas. Primero, busqué como pensando de juego, uh, que inicié este programa de espera pensando de un pelota, una pelota. Luego, puse mis propios juegos, por ejemplo, rodear de la cama, rayar mi cuaderno, como este será. Hice nueve, nueve uh, aquí muestra nueve mis juegos. Y también mi licenciatura, aunque mi orientación de pinturas occidental me interesó más de aprender otra cosa, animaciones, fotografía, grabado, escultura, etc. Aquí todos que, que puedo ver, de mi interés que, como más o menos concurriendo, este surgió que, como estructuras y surgió de mi interés de animaciones y fotografías. Entonces, que la gente que eh, auténticamente tiene un motor, entonces la gente que para viendo de esta obra, puedo ver de, de unas animaciones con mis juegos y también otra parte, eso lo mueve, entonces las personas juegan conjunto este. También de, yo, yo soy de campo y una ciudad pequeña, entonces empecé a comer de hamburguesas de McDonald's en, de momento de licenciatura. También observan que también me llama mucha atención, aunque ya está grande, me da mucha atención de caja, caja de pelis, de que lo vende McDonald's, ¿no? Este, la verdad, este juguete no necesita para, para comer, para comer, pero este, que este chiquito acostumbrará de la sabor, entonces hizo este, comprendiendo este cosas, ¿no? Entonces que juntando de este juguete, lo pegué estampita, este estampita simboliza como capitalismo, que conquistando nuestro mundo, entonces cada lugar que encontraba con mis piezas... Intervenidas y también están pinta interviniendo para mostrar nuestros momentos. Desde aquí, obra de que realice en México, en mi maestría de realice varias acciones en espacio público. Pues voy a explicar muy rápido y sencillo este métodos de. de <coughs> Método es de convertir en muñeco, como mismo tema que viene de, de Corea. Entonces, compro antes de la fiesta mexicana un muñeco y este convertí como muñeco. También, no solo invertir el muñeco, quería criticar de momento actual. Entonces, cargando un barbie. Y realice desde, desde la, mi casa y hasta Zócalo. Otro también que hice este, acciones en Zócalo. Con, como convirtiendo en muñeco de nieve y preguntando dónde está la nieve. Otro que realice en Semana Santa. Voy a explicar un poquito más detalles de piezas, porque esta pieza puedo ver en la exposición que, que está en la Galería Esmeralda. Como cuando llegué a México como vivía como... Sí, sí que estoy extranjera pero que se notaba más extranjera. todos como me llaman mucha atención es compré un muñeco de zapatista pero no sabía en dónde viene esta imágenes pero cargando de este muchos mexicanos me preguntaba cosas muy extrañas. entonces em empecé a investigar sobre este muñeco y también decidí mismo matemáticas de que realice antes quería convertir este muñeco pero en Ciudad de México no podía conseguir este material de rana, entonces fui a Chiapas y compré cuatro faldas, luego en el hotel, en la calle, en restaurantes, cualquier que lugar que estaba, y hice este vestido, como también imitando de indígenas que trabajan en la calle. Luego a final que realice una acciones en San Cristóbal de las Casas pero que todo tapada en mi cara, que los, los turistas pensaron, que pensaron como un evento de esta zona, pero que muchas, pusieron muchas atenciones indígenas que trabajando allá. Me persiguían, me hablaban, como fotos que vemos. Pero hasta aquí, que está trabajando con la mayoría de temas, está capitalismo, globalización y cultural. Y también estudié, estudié mucho de los problemas de ciudad, que me dudé a sí mismo por qué está tomando tema que nos da estrés. Y este momento encontré un texto text, de libro de Por qué Arte Público, este texto Paksant decía cuando los problemas de la ciudad se tornan graves, el hombre busca refugio en el campo. Entonces, este momento, también como, como aquí que es extranjero, que viene en México como otro extranjero, que mismo que viajábamos yo también, pero empieza a pintar de naturaleza. Yo quería algo fantástico, por eso no solo copié las imágenes, lo cambié en unas imágenes, empecé a pintar. Aquí voy a mostrar unas pinturas, por ejemplo este cholulas. Otro cholulas. Este Cuernavaca, este otro de los cabos. Este que no hay modificaciones, porque sí me gustó este de color de los cabos. Esta imagen que estábamos como que viendo publicidad de la, este encuentro. Este también imagen de Cuernavaca. También quería mostrar de naturaleza también cosas de antiguos. Esta también quiero mencionar que obra que realicé en el momento de pandemia de COVID-19. En este momento estaba en, en, en bosque, convivía en el campo y solo paseaba un bosque y después de unos lluvias, una semana o dos semanas de lluvia, visité el mismo lugar pero encontré este hongos de naranja. Este momento me recordé que yo vivía en el campo. Siempre jugaba buscando cosas nuevos y que meten será. Entonces, reconstruí de la, este, este escenario con fotografías actuales. También, no sé que usted que tiene mismas experiencias, cualquier huecos que encontraba, que imaginaba, que intento vivían vivía unos hadas, ¿cómo te será que durmiendo dentro, entonces también otro escenario que realicé. Este escenario también que hice pase ojos de escolar, que buscando un tesoro. Otro de serie de mimesis. Normalmente menciono de esta serie con, con cita de Benjamin, porque dice, antes los personas podían comunicar con naturalezas, con forma de mimesis, convirtiendo en naturaleza. Pero ahorita, como de cerrando ojos, ya no, no hacemos este comunicaciones. Pero este que, que, que me acostumbraron a escribir, notar, siempre citas, con esta manera, pero siempre mencionaba este. Pero esta idea también que viene de mi país, muchos también mexicanos actualmente me mencionan, ah, sí, vi de telenovela, como este ¿no? Todos que esté de, este de series, que todo el momento que vivía, esta idea, idea de vivir con naturaleza, convertir en naturaleza, que viene, pero todavía no encontré tal cual para mencionar como escribir el más que me enseñaron. Por ejemplo, Jotop Simón, que oh, Changja, filósofo de Asia de -ja, convertía, convertió en mariposas en, en sus sueños. Luego dice que esperto y confundía de que, quién soy, ¿no? Este, como la idea, que la mayoría también viene de mi origen. Aquí voy a enseñar de unas series que mismo de matemática de mi mesis convirtió en naturaleza. Voy a mostrar rápido. Por ejemplo, esta obra puedo, puedes ver en las exposiciones, también esta serie. También... Este es mi proyecto actual, que nosotros construyendo de la ciudad, ya estamos viviendo siempre dentro de un edificio, trabajamos y estudiamos y viviendo. ¿no? Luego para transportar, nosotros la mayoría tenemos coches y ya nosotros ya casi no tenemos patio que podemos en naturaleza, siempre transportamos rápido con coches. Entonces, haciendo de este, nosotros ya no escuchamos sonido de, de grito de naturaleza, pero actualmente nosotros sentimos muy diferente de, de naturaleza. En la ciudad nosotros sentimos mucho, mucho calor, como que es que, obra que, que nosotros vemos, y también aquí ciudad está mejor, otro estado, otro países está falta de agua y uno se muy fuerte. Y también no solo de la de clima que está calor que de calor otro país es de mar cambiando de color como verde es de imagen que sacó de china también surgió en mi país pero que de químico que usamos para para plantas llegó basura de las fábricas y crecieron de floración de, de agua y muy fuerte como que ve, veía como este grueso que este, 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 este fotografía que podríamos ver, entonces lo cambié para mostrar colores. Otra parte que nuestra de mar cambiando de color rojo. Esta serie, que hace poquitos, en, en Semana Santa también, en la casa que estábamos en pandemia, atrás, incendió. Pero gente que ahí, que, que controla de fuego, decía o de más de 120. Fuegos, incendio está en México este momento, les decía. Luego también otro otro viaje que hablando la gente Oaxaca, Cuernavaca, muchos muchos tratos que el incendio que tenemos, pero este que año pasa, año pasado investigando de este tema y Canadá ya hubo ese este Australia que tuvo seis meses siete meses de incendio y animales perdió sus sus, sus, sus casas. Ese de Canadá y humo tan grande que estaba y que hay rojo punto que está abajo, es helicóptero helicóptero bomberos y se ve muy chiquito, ¿no? Entonces, este viento esa noticia ah, está preocupado de, de la casa que está en campo, pero de sucediendo, ¿no? Actualmente. Pero este problema, que no solo que subiendo cambio climáticas 1.5, que está como más de un punto que está subiendo, pero no solo este problema. Unos países subiendo más temperatura, otros países llegando mucho frío. Por ejemplo, en México un lugar está ceguilla, otros par parte como inundando. Ese de año pasado, imagen de año pasado, que saqué noticia. Entonces quería estar hablando de este de tema, contrario de la, cambiando de contrario de ceguilla e incendio, incendio. Calor y purio que llegando juntos. Muchas gracias, Kim. Eh, creo que el, la versatilidad de la obra que nos presentó es, es eh, impresionante, ¿no? Pareciera de repente como muy diversas estrategias, ¿no? Como muchos artistas en una sola. Eh, también destacó cómo, es, bueno, lo irán descubriendo a lo largo de la mesa, cómo cada uno de ellos va a hacer énfasis en un, en un concepto que también van a encontrar en, en la exposición. Y la idea de entorno que, que podemos ver en este recorrido que hizo Kim eh, por su obra también nos hace pensar, por ejemplo, eh, en tu obra como una especie de bitácora de viaje o de de estos muy distintos lugares en donde has estado y como no es nada más representar esos entornos, sino generarlos ¿no? en, en tu obra. Eh, esa idea como del el entorno como algo que se carga, como decías, en términos de experiencia, pero también algo que, que se genera en la práctica o en el espacio público. ¿no? Eh, bueno, eh, voy a pasar a presentar a Leslie González. Eh, ella es nacida en la Ciudad de México en 1990, es una destacada artista visual y académica especializada en escultura, con estudios de maestría y licenciatura en artes visuales de la Facultad de Artes y Diseño, la FAD de la UNAM. Durante sus 10 años de trayectoria ha explorado la imperfección a través de materialidades conve perdón, materiales convencionales y no convencionales, como la cerámica y el polvo, incorporando sistemas interactivos en sus obras. Su trabajo se centra en recuperar la memoria a través del polvo, simbolizando la temporalidad y la transitoriedad. Destaca su, su enfoque en diálogos del abrazo, ahora nos va a platicar de eso, para reconstruir la relación entre espectador, obra y entorno. No, sí, obra y entorno de exposición, perdón. Eh, su obra ha sido exhibida, premiada y publicada internacionalmente en países como Francia, Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador y México. Entre sus reconocimientos más destacados se incluyen residencias artísticas en Barcelona, París e Italia, así como participaciones en la Bienal de la UNAM y proyectos como The Other Face, Escultura para BMW. Eh, le doy la palabra a Leslie. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí. Eh, tuve la fortuna de participar en el primer encuentro internacional de investigación y estar aquí nuevamente, pues me, me es muy grato. Eh, en esta ocasión eh, me, voy a, me voy a centrar en un proyecto que he desarrollado desde el 2018 y que le he dado continuidad hasta ahora. Y que ha tenido sus distintas facetas que se han estado viendo atravesadas también por las circunstancialidades eh, pues que se han vivido y que hemos vivido mundialmente, ¿verdad? Y, y, y personalmente. Entonces, bueno, en este caso eh, les hablaría de esta serie de diálogos del abrazo. Eh, en este caso me estoy centrando en esta idea del abrazando la efímera permanencia de la escultura en cerámica. Las imágenes que van a ver son eh, ejemplos porque pues estas no son las piezas verdad yo hago escultura y pues nunca va a rebasar la imagen a, a la realidad escultórica que nos, nos lleva ahí a a comprometernos con el espacio, a una interacción eh, con la realidad, ¿no? este, con las personas que estamos alrededor. Entonces, pero bueno, eh, un poco para que tengamos una idea previa de lo que vamos a poder visitar ya en la exposición. Entonces, eh, yo me, en esta serie, sobre todo, me empezaba a cuestionar eh, la idea del límite, ¿no? Eh, cómo se entiende esa concepción de límite. Y lo primero era decir, bueno, ¿qué voy a relacionar entre sí? No? En este caso fue, eh, ¿cómo, ¿cuál conexión hay entre el artista, en mi caso, eh, y la generación, creación, producción de la obra? ¿no? Eso era para mí así como algo sustancial, algo fundamental, porque también yo hablo mucho del de tiempo, ¿no? Pero en un sentido de lo efímero, ¿no? Y que eso efímero eh, es un tránsito, eh, tiene un desplazamiento, tiene un recorrido, ¿no? Que va, que va teniendo una vida muy corta y que al estar dentro del instante mismo pues va teniendo cambios muy simultáneos muy, muy ágiles y dentro de eso después se acaba, ¿no? se acaba esa, ese instante como lo es el gesto del abrazo ¿no? como eh, tomar siempre trabajo como nos comentaba Elba este Siempre trabajo con aquello imperfecto, con aquello insignificante, con aquello que es ignorado, ¿no? Y me he preguntado, ¿y por qué es ignorado y por qué se le, se le lleva a esos puntos en los que de algún momento o en algún modo deja de existir? Porque pierde una existencia física, ¿no? Pero mantiene y deja el rastro de una presencia, de un suceso, de una interacción. Entonces, por eso van a ver en la obra eh, que siempre hay como esta proximidad entre dos elementos o entre un solo elemento, pero siempre hay esta proximidad que eh, en ese es en la que yo estaba indagando esta cuestión del límite. El límite eh, de la relación del artista con su obra y el material mismo pero también eh, el límite en su propia corporeidad de la obra. ¿No? Y en la construcción de la misma obra. Entonces, eh, eh, las piezas que les presento en esta ocasión son construidas con cerámica, pero la propia técnica de cerámica y el propio eh, como estigmatización ¿no? que también tiene la cerámica de algo frágil, ¿no? algo que no va a durar mucho tiempo, algo que se va a romper. Eh, Cómo elegir también ese material, esa técnica idónea, que también está considerada en algunos casos como algo también que no va a durar, ¿no? Entonces eh, la propia cerámica también nos lleva a esta parte de, en el momento en el que se cose el barro, pues ya se llama cerámica. Entonces, ¿qué me está diciendo cerámica? Pues me está diciendo que eh, le da la cap la cap una capacidad al barro de volverse de algún modo permanente. ¿No? Entonces, eh, la elección de material, la elección de técnica, la elección de ese pretexto de trabajo, que en este caso es el abrazo, eh, me lleva constantemente a esa indagación de cómo hago que lo efímero se vuelva permanente. Y no una permanencia que forzosamente tiene que ser física, ¿no? sino cómo la presencia también... Tiene un carácter de existencia, ¿no? Un carácter de trascendencia. Por eso también trabajo mucho con esta cuestión de, eh, de la memoria, ¿no? Del recuerdo, de cómo, cómo. ¿Qué pasa con eso que vivimos? Y que después, antes de que se vuelva anhelo, ¿no? antes de que se vuelva esa nostalgia o esa melancolía o eso así como de, es que ya no lo voy a poder retomar, ya no lo voy a poder tener en mi vida, ¿no? Entonces en este caso es así de, pero ¿por qué, por qué tienes, por qué te tiene que doler saber que ya, algo ya sucedió y no se volverá a repetir, ¿no? ¿Por qué eh, llevarlo a ese ámbito? Mejor... ¿Por qué no empezamos aquí a darle vida una y otra y otra vez, no? Cada vez que eh, yo toco el, el barro, toma el registro de mi cuerpo, ¿no? Toma el registro de la presión que yo ejerzo en el mismo material, pero también toma el registro de eh, el aire, ¿no? que va acelerando su proceso de secado y que otra vez el aire, ¿cuándo lo vemos? Cuando provoca que una basurita que también ignoramos se nos mete al ojo y entonces ya nos quejamos y entonces eso ya tiene irrelevancia, pero también lo queremos eliminar de nuestra vida, ¿verdad? Entonces es estar retomando, ¿no? Todas esas cosas aparentemente invisibles o invisibilizadas que tienen una trascendencia en nuestro día a día. Entonces... También ahí por eso van a ver eh, una, una, con, una constante, ¿no? Eh, de estos acercamientos que se entrelazan, como vemos acá más explícitamente en esta pieza. Eh, pero también vamos a ver eh, estos ligeros contrastes de color, ¿no? Regularmente yo no utilizo tanto color, uh, porque si no. Mm, le quito parte de la naturalidad de esa materialidad, ¿no? Del proceso mismo que registra todo lo sucedido. Entonces, eh, pero también van a ver en la exposición algunas piezas con espejos. Y bueno, ahí creo que todo el mundo se quiere sacar fotos y qué increíble. Pero no es un espejo, ¿no? Eh, no es ese objeto deja de ser ese objeto, realmente se vuelve esta herramienta, este recurso plástico que yo desde mi investigación, ¿no? de toda la vida yo le llamaba en su momento burbuja, ¿no? Pero el asunto acá es hablar de un espacio, un espacio específico que me lleva a construir una otra realidad, ¿no? Otra realidad que otra vez es intangible, inmaterial, y que no, por eso, no existe. y no existiéramos, no, en ese reflejo, ese otro, esa otra que vemos ahí, este que vamos a ver ahí en, la, en las piezas. sí, entonces, eh, esta idea ¿no? de poder eh, reflejarnos, de poder eh, como recursarnos, no, siempre está presente también en, en la obra en fin, entonces eh, las grietas, que es otra —no aquí se puede ver un poco más, pero en las piezas siempre en vivo se puede ver mejor—, pero eh, las grietas, como, como también este vestigio y también ese ser que nos lleva a testimoniar la existencia de que algo sucedió, no, que nuevamente algo se llevó al límite. ¿Sí? El dejar eh, visible, aquí se ven ¿no? todas estas rayitas que le ven así ¿no? en la pieza, pues quienes nos dedicamos a la cerámica sabemos que es el método de construcción, a partir de churros, ¿no? que se van este, colocando uno encima del otro y en fin, pero regularmente eh, todo ese proceso técnico se tiene que ocultar también. ¿no? Entonces, en mi caso también es tomar esas decisiones de evidenciar ese proceso ¿no? de, 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 de creación, producción. Eh, entonces, bueno, es recuperar esta idea del de, de, de abrazo, como pasar de su efímero a lo permanente, de materializarlo en la obra y de poder eh, tener como estos recordatorios constantes, pero materializados. ¿no? Eh, y el, el trabajar directamente ya con, con el abrazo como materia de trabajo, ¿no? Eso también me fue un salto no para mí eh, como muy muy importante, porque al inicio pensaba que la problemática estaba en eh, cómo el material registraba, que sí es muy importante. Pero darme cuenta que al final lo importante de, de estar yo hablando de la insignificancia, de la imperfección, ¿no? del paso del tiempo, de, de, de toda esta transitoriedad que tiene, eh, me lleva a tomar las decisiones de por qué buscar materiales si existen materialidades. ¿No? Y entonces en ese sentido... Yo, como artista, mi cuerpo, el espacio expositivo, también tienen sus materialidades. Y hay una relación, una vinculación entre ellos este, muy clara, pero que también no se habla tanto de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo soy la vocera de, esas, este, de esos seres ahí que. que que parece ser que no están, que parece ser que no tienen relevancia, y me encargo mucho de estar trabajando con ellos. Por eso también en mi presentación escuchaban la palabra polvo, ¿no? Porque también tengo producción ahí con el polvo cotidiano, ¿no? Que se fue recolectando. Y para concluir mi, mi presentación, además de agradecerles su presencia aquí y la invitación a estar nuevamente eh, aquí con ustedes. Eh, me gustaría ser coherente con esto que les acabo de decir y si me pueden apoyar a generar materialidad en este momento. ¿Qué es eso? Por favor, si se abrazan a alguien que esté ahí al lado de ustedes. Sí, yo así los abrazo. Y bueno, esto de abrazarnos también viene ¿no? de esta... ¿Qué, qué pasará? Eh, ya estoy así como que en el siguiente episodio, pero esto es lo que viene de mi obra, ¿no? de mi producción. ¿Cómo generaré esta nueva obra? Que la arcilla tal vez ya dio ¿no? lo que me tenía que dar y la amo y la respeto, pero... Y si nosotros somos también esas ¿no? que pueden seguir contando historias, si le damos voz a ese contacto, si podemos decir cómo es que existe esa presencia y la volvemos trascendente, entonces ahí, por favor, sí también les agradecería, ya abusando de que sí se quisieron abrazar. Este, y que recuperamos también todos esos abrazos que no pudimos dar en la pandemia, ¿no? o que no sabemos abrazar, también puede pasar. Eh, me harían así un enorme favor, y, y ahí eh, me inspiré mucho en una colega y amiga artista que me llevó a rebasar también estos límites. Y si me hacen favor de enviarme. A, a mi Instagram qué pasó con ustedes en ese abrazo, ¿no? ¿Qué sintieron? ¿Por qué lo dieron? ¿No? Pues porque me dijeron y ya, pues también me dicen eso, eh, o me agradó hacerlo o darlo. Y de ahí, bueno, algo pasará. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Voy a tratar de meterle acelerador, vamos un poco sobre el tiempo, eh, pero bueno, muy brevemente decirte que creo que la, la presentación que haces es un, un ejemplo claro de esta articulación entre procesos de investigación y de creación, donde a partir de un concepto o una, un eje como el abrazo puede... Eh, Engarzarse, ¿no? Un problema de naturaleza teórico, reflexivo, con un problema material, ¿no? Eh, y, y bueno, queda abierta la invitación para que se siga articulando y enredando esa, esa dupla a partir de, de lo que puedan hacer por la provocación de Leslie. Paso con Alejandro. Eh, Alejandro Romero Salgado eh, nació en Colombia en 1977. Es artista visual, docente e investigador. Estudió el doctorado en artes, eh, artes visuales, escénicas e interdisciplina del imbal. Es maestro en artes visuales por la UNAM, titulado con mención honorífica, con la tesis El silencio, espiritualidad en los procesos de creación artística. Medalla Alfonso Caso, licenciado en artes eh, en la CMA, es Cuernavaca. Eh, Cuernavaca, Morelense las Artes. Morelense, perdón. Sí. Fundación eh, LOA, Taller Espacio Multidisciplinar de Creación Artística, ha participado en varias exposiciones. Si me permites, me salto esa parte para darte más tiempo para claro que, sí. que puedas hablar. Espero. este eh, se, eh, pueden buscar luego más información sobre la trayectoria de Alejandro. Muchas gracias, te paso la palabra. Muchísimas gracias, gracias a, a todos ustedes por estar aquí, por todo el apoyo, la buena energía y compartir esta mesa con talentosos artistas. Bien, diálogos del silencio. El creador artístico consciente e inconscientemente busca desarrollar en, eh, un diálogo honesto y por ende lograr una obra que transmita la llamada intuición que le motiva a crear. El artista constantemente pretende alcanzar la obra maestra desconocida, aquella del cuento de Balzac, en la que finalmente consigue conectar con ese no sé qué, la gracia oculta de los alientos vitales. El método de creación artística intuido, reflexionado y exteriorizado a través de mi praxis y actividad docente durante más de 20 años, ha llegado justamente a una conclusión, que el arte debe ir de la mano con la teoría desde que el proceso de creación artística se manifiesta en el ser la llamada necesidad interior hasta la contemplación del trabajo materializado. Inclusive el proceso continúa años más tarde cuando algún observador, muchas veces el mismo artista, continúa contemplando y sintiendo la creación artística que tiene enfrente. Con lo anterior, el proceso de interiorización combinado con indagaciones teóricas, la docencia y la praxis en obra, básicamente consiste en que el artista hable acerca de su propio caminar artístico intelectual partiendo desde lo que sintió, vivió y expresó hasta la materialización de su acción. La teorización motiva al creador a entender su praxis, ahora es un contemplador de su propio trabajo, es alguien externo que analiza su original propuesta y ello le da herramientas para que su idea sea más profunda en series y trabajos posteriores, justo con el ejemplo que vimos hace unos momentos, ¿no? Para que su búsqueda genere respuestas o más preguntas y se complemente en un todo, proceso artístico, contemplación, acción, contemplación, teoría práctica, educación a través de la docencia o a través de su propuesta artística teorizada, pero siempre llevándolo de la mano gracias a la acción y contemplación. A lo largo de los años de creación artística, el artífice lleva a cabo rituales, repeticiones, métodos que consciente e inconscientemente realiza como una manera de conexión con su yo interior y el exterior, su aquí y ahora. Un artista a menudo se hace preguntas que lo van guiando hacia una dirección que muchas veces parece no tener camino, o se le presentan varias opciones. Intuitivamente elige el que aparentemente le llevará hacia la ilusión eterna, basada en un éxito comercial que le traerá comodidades y lo colocarán como uno de los grandes artistas del siglo. Sin embargo, Analizando la vida de muchos creadores artísticos que hoy en día son reconocidos por sus aportes a la cultura, llama la atención que muchos no tuvieron éxito comercial estando vivos o logrando su reconocimiento en edad madura. Lograron, perdón. Eh, pero gracias a eso su necesidad interior no cesó, esto es importante, y por ello llegaron a una profundidad especial en sus obras y escritos. Partiendo de lo anterior, quizás sería conveniente separar el éxito comercial de la creación artística en sí misma. En el primero, la firma del artista es más importante incluso que su obra. La separación produce liberación. El diálogo entre el presente escrito y ustedes puede fluir mejor y es posible entender una prioridad fundamental. La obra de arte debe transmitir lo que el creador artístico quiere, lo que su intuición le dicta, y no lo que alguna galería o cliente le pide o exige. Parafraseando a Jacques Maritain, el artista antes de contaminar su obra preferirá hacer otra cosa o dejará de producir. Pero entonces, ¿qué es lo que busca un artista? ¿Hacia dónde lo lleva su necesidad interior? ¿Cómo equilibrar la vida de un creador artístico con las exigencias comerciales que hoy en día parecen colocar a uno de los grandes de uno mediano? ¿Cómo vivir del arte sin volverse un producto? ¿Qué es un artista consolidado de uno que no lo es? ¿Es el éxito comercial y la sociedad la que deciden si un artista es bueno? Bien, por todos lados se vende la idea de rapidez, esa inmediatez que promete llenar al ser humano de más contenido. Una sobresaturación de información logra lo opuesto, al menos es más que se sustenta en el presente escrito y praxis. Al quedar nulificada la paciencia y querer un amplio contenido en poco tiempo, se genera un constante deseo de satisfacción, aunque sea momentánea, gracias al consumismo, y se logra llenar el vacío que ha generado la falta de un centro, el escepticismo y la falta de rituales cotidianos que generan un equilibrio en la vida del ser humano. El creador artístico tiene un momento de mutismo, porque expresa con palabras el estado de creación de una obra de arte no es sencillo. Expresar un estado de creación de una obra de arte no es sencillo. Lo que sí se puede asegurar es que el vaciamiento interior descrito por los maestros, letrados orientales, si sí es posible sentirlo, existe un estado de éxtasis, un trance, el cual, una vez terminada la obra, el mismo artista muchas veces se sorprende de lo que logró expresar el silencio. Utilizando los planteamientos de Plotino, Tomás Merton y Juan Casiano, cuando el ser humano se conecta con la energía que tiene en su interior gracias a la contemplación, la visión que se tiene de la realidad es más notable, por ejemplo, una gota de rocío en una hoja se hace visible lo invisible, se percatan los detalles y se comienza a sentir el macrocosmos a través del microcosmos. Se hace consciente la conexión de que todo forma parte del todo, una unión con el silencio. La conexión descrita por los maestros letrados orientales va más allá que una multireproducción o una copia. Consiste en expresar la energía del instante gracias a la contemplación y mediante la acción se ejecuta el trazo. Cuentan las leyendas chinas que los escritos, cuentos, poemas y las mismas obras de arte que aún prevalecen relata que dicha conexión es posible expresarla a través del vacío mediano, que es el ser humano. Entonces surge una unión entre el vacío del universo y la energía primigenia. La creación artística es una manera de acceder al mana, al ki, al a la gracia, es una meditación, pero también se da el efecto opuesto. Gracias a conectar con dicho brío, la creación artística fluye, se manifiesta, se convierte en un vaivén de energía que nutre la mente, el cuerpo y el espíritu del ser. Cualquier artista coincidirá que evidentemente en algún momento mientras estaba creando una obra el tiempo no importó, el cuerpo no tuvo hambre, el sonido externo dejó de existir. Solamente vivieron durante ese tiempo y espacio el artista y su obra. El método del silencio, que es el eje principal de mi tesis, eh, retomando las palabras de Susan Sontag, cada época debe reinventar para sí misma el proyecto de espiritualidad. Espiritualidad, planes, terminologías, normas de conducta encaminadas a resolver las dolorosas contradicciones estructurales inherentes a la situación humana, a la consumación de la conciencia humana, a la trascendencia. Entonces, a lo largo de más de 20 años en el campo de las artes, los cuestionamientos, vivencias y saberes que surgieron, primero de manera inconsciente y después de manera consciente, eh, a través de intuiciones, exposiciones, conferencias y praxis artística, tuvo como resultado el método del silencio. El método del silencio ve la luz como un rescate de algunas tradiciones espirituales para llevarlas a la práctica consciente gracias a rituales cotidianos que el estado de trance le permita al artífice expresar de la menor de la mejor manera sus virtudes y talentos, logrando comunicar ese algo que lo motiva a crear. Propone ser consciente del acto de creación artística partiendo desde una experiencia personal de yo como artífice, busca rescatar la espiritualidad manifestada a través de obra y actos realizados por artistas y místicos del pasado y hacer conciencia de que dicha espiritualidad puede estar conectada y contenida en el entorno del artífice en pleno siglo XXI. La cual puede ser contemplada gracias a algún ritual cotidiano y así lograr un vaciamiento interior a través del silencio. Como consecuencia, se llevará a cabo la creación artística. Entonces, este es el método del silencio que estoy perdón, el manifiesto del silencio que estoy proponiendo, es mi postura como artista del siglo XXI. La llamada, la llamada necesidad interior es intuida justamente cuando se tiene que manifestar ni antes ni después sino en un momento específico en que la creación artística necesita un trazo extra, un agregado que al final es el todo. así después de tanto tiempo de estar llevando la práctica el método teorizado e inspirado por las distintas manifestaciones tanto artísticas como teóricas de artistas que dejaron una huella en el mundo del arte, algunos siguen vivos, una noche de insomnio, la necesidad interior comenzó a generar varias inquietudes. ¿Qué pasa con el artista del siglo XXI que se niega a entender los procesos actuales y se empeña a seguir viviendo eh, en un pasado como un tiempo ideal? ¿Qué ocurre con el compromiso que debería tener el artista actual hacia la sociedad, hacia él mismo y, lo más importante, hacia su trabajo artístico? ¿Cómo es posible vivir sin una responsabilidad al comunicar algo que se transmite gracias a un impulso, una necesidad interior, un talento? ¿Cómo vivir en sociedad sin hacerse tanto daño los unos a los otros y formar un verdadero grupo creativo? ¿Cómo ser empáticos con el entorno y seguir generando obras artísticas que en verdad le muevan algo en el interior de los contempladores? ¿Cómo vivir con todas las variantes del sistema artístico que rompe con todas las lógicas de mercado y seguir realizando obras de arte profundas? Una verdadera conexión. El silencio Klinamen fue exhibido en la Fundación Sebastián y en el Centro Cultural Jardín Borda en Morelos y es un proyecto que ejemplifica una acción y contemplación simultáneas. Durante el transcurso de las exposiciones surgieron preguntas que de alguna manera generaron inquietudes que debían solucionarse. ¿Qué pasaría con el montaje, el cual tardé tantos años en diseñar y semanas en construir? ¿Por qué un montaje debe durar solamente el tiempo de exposición? ¿Por qué no generar más discurso? Partiendo desde esas preguntas y charlando con el músico Víctor Romero, decidimos realizar una videodanza. Para ello invitamos a la maestra y bailarina de danza clásica, Georgina Velasco, quien colaboró en un montaje anterior, El silencio en lo abstracto, y al maestro Elías Aquique, encargado de las grabaciones de la videodanza. Entonces tenemos a una bailarina de danza clásica, un músico, un artista de video y un artista plástico. Entonces hablamos de una obra interdisciplinar. Este es solo un fragmento de la videodanza, esperemos pronto usted todo el, el video. Y por último, Loa Taller es un proyecto que, que este, propone los rescates de, de los rituales cotidianos como un eje movible hacia el método del silencio. Entonces, eh, lo que busco es activaciones con distintos artistas. Y lograr ampliar, no es solo el taller de escultura en barro que, que tengo, sino ir más allá. Eh, ahorita a través del Centro Movilencia de, de las Artes en Cuernavaca, aquí en la Ciudad de México con mi taller, y hacer activaciones y diálogos y discursos con eh, el IMBAL y, y la UNAM. Entonces, eh, creo que lo dejo ahí para que tengamos tiempo de charlar un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandro. Yo encuentro eh, como vasos comunicantes eh, entre los proyectos, ¿no? Al menos ahora el, el silencio y lo efímero en Leslie parecieran tener algo, algo, una conexión, ¿no? A partir de pensar en aquello que es inaprensible, ya sea en, en la experiencia vital o en la práctica o en la creación artística, como, como mencionas, también el este otro nivel de la, de la docencia, ¿no? También como otra, otra esfera más donde, donde este diálogo entre investigar y crear tiene otra forma de operación, ¿no? Eh, además de la formación artística, ¿no? Eh, y el, el, el énfasis muy particular que haces en, en, en el proceso, ¿no? La creación como proceso, la docencia como proceso, la obra misma, el montaje mismo como proceso, creo que dan también muchas claves de lectura este, en código silencio, eh, que son interesantes para, para seguir eh, detonando preguntas, etcétera. Eh, no sé, tenemos, ya estamos a punto de cerrar. Nos dieron 10 minutitos más de la transmisión. Muchísimas gracias. Eh, no sé si alguno de los tres quisiera decir algo o alguien del de, de público quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario para, para empezar una conversación que también puede seguir allá abajo eh, con la visita guiada a la muestra. Pero bueno, eh, queríamos abrir también aquí una, al, al menos un par de preguntas. Hola, yo soy Gutenberg Brito eh, para Leslie. Con relación al abrazo, eh, ahí estuve en la, en la exposición, en la inauguración. Y cómo lo vincularía el abrazo a la formación artística? <laughs> Complemento. En un momento donde no podemos casi acercarnos a los alumnos donde hay una serie de reglas ahora de no touch no, no tocar y uh -huh. que muchas veces para los maestros de, de artes eh, de danza de expresión corporal de teatro muchas veces eh, poder tocar en el hombro poder tocar y decir aquí hay que hay que hay que hay que poner atención Ahora eh, en la universidad donde doy clases, lo tenemos que hacer con un, con un lápiz ¿no? o con una varita. Frente a ese contexto donde obviamente viene como una consecuencia natural, no eh, deseada, que estamos pasando por ese contexto de muchas veces abusos, ¿cómo vincular el abrazo en ese, en ese, en ese contexto? Gracias. Sí. Eh, gracias, Gutenberg. Eh, es que justamente como termino mi presentación, y les decía, después va a seguir algo, ¿no? Ay, a lo largo de estos años que he, he estado trabajando esta serie y que me he estado desarrollando también en otros proyectos, Justamente llego a un, al punto de que lo efímero sea efímero, o sea, tal cual, pero eh, y esa cuestión intangible y como maestra, bueno, también tengo la fortuna de dar, de impartir clases en la, en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, eh, en específico en, en, escu en escultura. Y yo creo que eh, esa para mí es la clave, ¿no? <laughs> Primero encontrarme en escultura, porque escultura... Todo el tiempo nos está confrontando, todo el tiempo nos está llevando a eh, entender, decía, la materialidad, ¿no? El material, la corporeidad, el espacio, el que, quién eres, este, y eso, cómo aparece ahí en la obra, cómo haces que exista. Eh, y en este momento yo les digo abrazo y todos hicieron la misma acción. ¿Y quién dice que eso es abrazo? Digo yo. ¿verdad? Entonces, ¿yo cómo lo conecto? O sea, esa es la representación que nos han dicho de la, del concepto abrazo, pero ¿cuál es nuestra concepción? Y yo creo que con eso trabajo mucho en las clases, eh, porque acá hay dos estudiantes, ¿no? No sé si por ahí hay otras más, pero acá hay, otras, eh, aquí hay dos estudiantes, este... Que, que, que recién acabaron, ¿no?, ya el, la clase que yo imparto. Y casi, casi hasta el final se atrevieron, porque yo creo que sí les nacía, pero como que ya dieron el paso de, que, de darnos un abrazo, abrazo así físico, ¿no? Eh, como, pero más en un sentido como de concretar un nexo, un vínculo. Pero el vínculo no es hasta el momento en el que damos el, la mano, damos el beso, damos el abrazo, ¿no? Sino es, toda es todo ese proceso, todo ese, todos esos instantes que estuvimos compartiendo de intercambio de miradas, de escucha de eh, pensamiento, ¿no? Eh, entonces yo ahí es a donde lo llevaría. Sí, eh, eh, creo que sí está muy complicada, ¿no? Esta situación eh, en la que sí se requiere como ya tener un contacto tal vez como más físico, de es que acomoda así tu mano, no sé, ¿no? Yo cuando tenemos que modelar y, y toma el stick y pero mira cómo se siente aquí, acá, ¿no? Eh, y sí es, es muy complejo. Pero sí me ha llevado a ser más descriptiva, más narrativa, más yo. ¿A qué me refiero con eso? A que como yo le pongo atención a todas esas mini cosas, entonces sí puedo agarrar y empezar a decir: observas cómo el desplazamiento, ¿no? De esta superficie al entrar en contacto sufre un cambio, porque mira cómo aquí ya se humedeció y entonces ya le empiezan a poner atención a eso. ¿No? Eh, lo invisible se vuelve visible entonces eh, yo considero que eh, el abrazo lo rebasaría de esta parte este, física eh, y creo que el abrazar para mí sí es pues sí como decía igual alejandro con, con el silencio eh, parte de mi metodología no tanto artística como, como docente, de que ese, el abrazo finalmente son aproximaciones ¿no? ¿cómo te aproximas? ¿qué sucede antes de que te aproximas durante la aproximación y posterior a la aproximación? ¿no? entonces yo a eso lo llevaría, creo que no te respondo en el sentido de resolver así las problemáticas este, de ya no utilizar el lapicito para de sube más tu brazo pero creo que nos ha llevado a otro tipo de comunicación que no recaiga totalmente en el tacto, porque eso sí ha sido también algo como muy fuerte que hemos tenido de que para ser humanos, entonces tienes que aprender a tocar y desde bebé estás tocando cosas y como que solo eso desde ahí aprendes, o la visión, ¿no? Que eso sí es la que rebasa todo el tiempo y entonces si no lo ves, pues no existe y así sucesivamente. Pero yo creo que estamos desarrollando ya también otras, otras capacidades que creo que también eh, pues son muy valiosas, ¿no? Y yo creo que a ti te he escuchado, ¿no? En el, en el seminario y eres también muy así, ¿no? Entonces yo creo que el salir de nuestro estado de confort. Es rico, ¿no? Está, está bien, ¿no? No pasa, no se acaba el mundo. Podemos seguir viviendo y comunicando y dialogando. Por allá hay otra pregunta. Tenemos cinco minutitos nada más. Hola, me llamo Edgar y mi pregunta es en relación al proceso de producción de su arte. ¿Ustedes cómo lo, lo desarrollan? ¿Como algo creativo o de representación? Ustedes primero, porque yo he hablado mucho. <risa> <risa> que en mi presentación creo que mencioné un poco que, como observando nuestro mundo, que nuestro ambiente y encuentros desde aquí inicio mi conocimiento que ya tengo de, de crear obras y realizo. que aunque mi licenciatura de artes visuales como pintura pero que ya tengo conocimiento un poquito de, de real, realizar instalaciones y performance y otros conocimientos por ejemplo animación etcétera y todo ese que conocimiento que tengo y puse una Manera para producir y realizar. Bueno, pues yo te voy a contestar con un fragmento de, del método del silencio, del manifiesto del silencio. El artista y el arte. El verdadero artista es artista toda su vida. El artista no deja su quehacer artístico. El artista entiende que, sin importar su éxito profesional, toda su vida estará ligada a la creación artística. El arte no se abandona, el arte es vida, la vida es arte. O sea, Arte y vida está unido, entonces no es un proceso consciente, es inconsciente. Y todo lo que vas absorbiendo como esponjita, como lo manifestó la maestra Kim, eh, se manifiesta en tu obra a través de una técnica, sea cual sea, sí, siempre va a buscar transmitir algo, pero todo parte desde una necesidad interior. Sí, ya, así. Pues, bueno. Yo así súper breve porque... Sí, después platicamos, <laughs> porque yo tengo mucho que decir ahí. O sea, porque a mí me causó mucho conflicto esta parte de este, si se hace con creatividad, decías, este, o si hacemos representación, ¿no? Eh, entonces, bueno, mm, así específicamente, eh, yo trabajo con presentar, no con representar, que eso sí me es fundamental. Claro que siempre va a existir en general, ¿no? En todo artista, toda artista, como una cuestión creativa, ¿sí? Pero como profesionales yo creo que no nos quedamos en esta parte creativa, porque al final de cuentas todo ser humano en algún grado tiene una creatividad, ¿no? Pero no por eso se dedica a lo que nosotros nos estamos dedicando. Entonces, eh, yo trabajo con una metodología que implica viajar, implica salir de zonas de confort, implica este investigar, ¿no? Leer, recorrer, vivir los tránsitos, eh, entrar a procesos de crisis, eh, materializarlo posteriormente, después ver qué pasa en las en las propias este, inauguraciones o conferencias, me pongo aquí a bocetar y maquetar y generar nuevo material, ¿no? Este, entonces, eh, pero todo está sistematizado, ¿no? Entonces yo creo que cerraría diciendo cosas que también dicen este, mis compañeros artistas: esta vinculación entre eh, la investigación y el, el momento de creación-producción, que eso, ¿no? que el proceso mismo se considere investigación. Creo que en eso como que coincidimos y creo que es también lo que nos, pues nos trae acá, ¿verdad? El considerar esta idea de la investigación y dialogar en torno a ello. Genial, pues esta última frase suena como un, un buen cierre para la mesa. Muchas gracias por, por la presencia, por, la, por las presentaciones a los artistas y bueno, los invito entonces a pasar a la, a la exposición aquí en La Esmeralda y nos ofrecerán una, una visita guiada, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Gracias. Gobierno de México.